¿Entiendes algo de lo que dicen? Si no es así, te invito a que aprendas lengua de señas. Ahora te daré unos consejos muy interesantes que puedes aplicar para tener comunicación con los sordos. Por ejemplo, la seña de buenos días, buenos días. La seña de buenas tardes. La seña de buenas noches, buenas noches. La seña de bienvenido, bienvenido. O la seña de cómo puedo ayudarte. Diferentes señas que te ayudarán mucho en tu vivir diario.